Peter Ilich Tchaikovsky tenía más de 20 años cuando se decidió a ser músico. Tuvo dos profesiones, músico y abogado. Tchaikovsky, el abogado, hubiera estado hoy en día olvidado. Afortunadamente para nosotros, decidió ser músico. Tchaikovsky es uno de los compositores más populares y de sus composiciones, la más conocida es la música para ballet. Quizá ustedes reconozcan esta música de su ballet La Bella Durmiente. Describe un cuento de hadas sobre una princesa dormida que solamente podía despertar con el beso de un príncipe azul. El ídolo de Tchaikovsky era Mozart, porque Tchaikovsky amaba a las melodías hermosas y Mozart fue el maestro de estas melodías. Y también Tchaikovsky. La música más conocida de Tchaikovsky es su suite Cascanueces. Este cuento trata de una niña que recibe un cascanueces como regalo de Navidad. En sus sueños, ella encuentra que el cascanueces se ha convertido en el jefe de los hombres de pan de jengibre que está luchando contra el rey de los ratones y sus seguidores. Con su ayuda, los hombres de pan de jengibre ganan la batalla. El cascanueces se convierte en un príncipe apuesto. Y juntos ellos vuelan a la tierra del Hada Dulcísima. En el baile del Hada Dulcísima, Tchaikovsky nos presenta un nuevo instrumento, la celesta. La celesta es un pequeño piano con planchas metálicas en vez de cuerdas. Por entonces, él era ya un hombre famoso, aunque tímido y un poco retraído. Tardó muchos años en tener valor para dirigir una orquesta. Un día lo intentó.
tuvo éxito, fue invitado a dirigir sus composiciones por todo el mundo. Tchaikovsky, el gran compositor ruso, fue invitado a dirigir su primer concierto en el nuevamente construido Carnegie Hall. Él aceptó, y este hombre tímido se puso de Nueva York con miles de personas en la sala. Levantó la batuta y la música empezó.